Hoy es 20 de abril del 2013. Bueno, padre, le pedimos que usted nos esté guiando en este estudio de la confesión, donde vamos a seguir avanzando en este estudio. Pedimos que esté guiando en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, se lo pedimos, y hacer también este himno también que vamos a cantar, ¿no? Vamos a cantar entonces ahora, nos vas a cantar vos. Señor, tú me llamas por mi nombre, ¿no? Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte. Solamente te ofrezco mi vida para que la luces tú. Señor, deseo un cielo que anuncie el mensaje Bueno, gracias. Vamos a ir continuando con la confesión, ya son 32. Ahora vamos por el capítulo 21, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Como ya saben, o sea, vamos a ver sobre la libertad de la conciencia. En el capítulo 9, ya nosotros habíamos visto algo, ¿se acuerdan del capítulo 9? Habíamos visto o sea, la libertad, pero las personas, o sea, que no tenían, o sea, no se acuerdan, era del libre albedrío lo que habíamos visto. Pero, ¿qué sucede? Que habíamos visto que las personas eran libres, o sea, pero el hombre caído no podía en sí obedecer la ley de Dios, o sea, era libre, pero no tenía la habilidad. Eso es más o menos vimos para arriba, para que se acuerden. No tenía la habilidad para hacer el bien, aunque había. Siempre tenía, ya eso, por eso lo ven en el capítulo 9, pero ya habían tocado algo de eso, ¿no? Solamente los hijos de Dios podían llegar a hacer eso, ¿no? Entonces él puede llegar a querer hacer, pero no, él no se complace bien hacer, buscar de continuo la ley de Dios. Puede llegar a hacer una buena obra, algo así, de vez en cuando, pero no es su estilo de vida, no hay un principio de vida dentro de él. Que siempre vaya buscando la vida. De vez en cuando quiere hacer algo por ahí, pero por su conciencia, le gusta, pero no es que él tiene su vida, ¿no? Eso es más o menos lo que vimos, ¿no? Y lo que vamos a considerar, o sea, en el día de hoy, es la libertad que el Señor Jesucristo no fue comprada, sí, acá lo hace un poco así, ¿no? Fue comprada por Cristo, ¿no? O sea, a nosotros o sea, a todos los creyentes que ejercen fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y esto él nos restaura, o sea, él nos restaura, él nos da la habilidad, que hablamos en el capítulo 9, para que podamos tener la habilidad para poder cumplir los mandamientos, o sea, de Dios, ¿no? Nosotros ahora podemos desear y hacer lo que le complace a Dios. Y eso es lo que vemos, o sea, nos libra, vamos a querer librar de la ley, del pecado, de Satanás, del mundo, y vamos un poquito, porque todavía, ya que ya lo vimos, porque todavía el cristiano sigue pecando y todas esas cosas que ya lo vimos, ¿no? Bueno, vamos a introducirnos. Entonces vamos al capítulo 21 de la libertad cristiana y la libertad de la conciencia. ¿Qué es esto, no? Voy a explicar un poquito de lo que es la historia rápido. Muchos están en contra de esta confesión, porque como dice 1689, eso ya es viejo. Y más los nuevos evangelios, no es nuevo evangelio, pero esta nueva forma de predicar. Ahora que salen, y están, no estoy en contra de muchas cosas que tienen, porque las veo bíblicas, pero ellos atacan nuestra confesión, ¿no? Y como la confesión no es vieja, porque es aplicada el día de hoy también. Puede ser que haya sido escrita así, porque si vos decimos por vieja, la Biblia es vieja, la tiramos. No lo vemos, o sea, sucede que fue aplicada para unas cosas, y el día de hoy, bueno, ya vemos que
sigue siendo aplicada. Un ejemplo, cuando vos, o sea, muchos están escuchando, mi esposa, o sea, la otra vez, o sea, encontraste con una persona que yo ya le había predicado, le prediqué y bueno, no quiso saber nada, ¿no? Y me decía que no, que si yo mi señora predica, decía, me saca la bendición, Dios, y todo, pero anda con la bendición. Y vos le habías predicado, ¿eh? Le había predicado, si querés para vos, trae un poco para ahí. Vos le habías predicado, ¿y qué sucedió? Sucedió de que el pastor le había dicho de que las primicias, ellos creen las primicias que Dios, estamos hablando de la libertad de la conciencia, para que se pueda llegar a entender. Le dijo que las primicias pertenecían a él. Entonces él dijo que la mujer que llevara un paquete, no sé si de fideo o de arroz, para ahí. Y él no sabía, no tenía casi para comer, entonces agarró y el pastor de esa iglesia, ¿no? De esas iglesias están llenas acá, donde vivimos nosotros. Como es un barrio donde mucha gente no hay, no es, vivo en Mar del Plata, pero no la ciudad bien, estamos como media hora del centro, donde están todos los edificios y todo eso de la playa. Esto más pobre. Entonces, ¿qué sucedió? Le dijo que esta para vos era las primicias y todas las comidas fueron para él. No, ellos por primicia tienen entendido esas cosas. No voy a explicar lo que quiere decir primicia ahora porque no viene al tema de que yo esté explicando esas cosas. Le sucede que después aprovechó eso para decirle que no diezmaba mucho, o sea que no debía nada. Entonces le dijo, bueno, dice, si no diezmas, dice después, bueno, pero después no te quejes, algo así, no me acuerdo bien cómo le dijo. No te quejes, no, si Dios no te bendice. Y otra vez en Facebook vi algo parecido, que decía, así que dices, este era un dibujito, ¿no? Esto que conté era algo real, pero el dibujito en Facebook decía, así que dices que el diezmo no es obligatorio, dice entonces que la maldición de Dios caiga sobre ti, decía. Y eso que crea, es lo que el tema que vamos a tocar hoy, que estoy haciendo una pequeña introducción para que vea, crea una. Crea. En la cabeza de las personas, una confusión, no son una confusión, sino trastornos también en la mente no nos salen, porque quieren volver al yugo de la esclavitud de nuevo de la ley y de estar sujeto a ordenanzas. Y volvemos de nuevo a. No me quiero ir mucho del tema porque estoy hablando, solo que estoy hablando era del tema antes de empezar. Hace poquito vi, o sea, como hace un día o dos vi como el Papa, o sea, que nosotros acá de la Argentina, porque acá de la Argentina, nosotros somos argentinos, y él dijo que. Y justo el tema que te hice por tocar ahora, dijo él, justo el tema, y ya lo habíamos visto de las Sagradas Escrituras, él dijo que solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene autoridad para interpretar las Escrituras. O sea, nosotros los reformados, o sea, nosotros los reformados vos sabés, la lucha que hubo, incluso justo este capítulo, viene a causa de eso, de que la Iglesia. Catolicismo, o sea, los reformados, ¿sabes? Esto que mucho por ahí no lo ve, yo me miro, me empecé a cuánto ven, seis son siempre, que ya los miré, seis más, no pasa. Después lo demás le aburre. Lo que sucede es que, como no le interesa mucho, ¿qué sucede? Fíjate que dice que hubo una lucha, y eso se está volviendo a aparecer, no, la otra vez el señor Francisco dijo de que solamente la iglesia, y justo el tema que me toca, te vuelvo de nuevo a decir, o sea, repetitivo. Toca lo que sucedió hace muchísimos tiempos, hace 300 años y algo de pico atrás, donde los católicos tenían una lucha, o sea, en esa época, pertenecía, ellos querían gobernar las conciencias de las personas, ¿no? Ellos leían la palabra así en latín y ellos la persona le decían amén, no se entendía nada, y eso es lo que sucedía. Ya lo vimos de las Escrituras, capítulo 1, o sea, ¿no? Uno de los 10 artículos que vimos. Y vamos a ver que solamente el Señor o Señor Jesucristo es el Señor de la conciencia. Ningún hombre, ni el pastor, ni el líder, ni quien sea quien. Solamente las escrituras, ¿no? Por eso no quiere decir que en un libertinaje que no vamos a sujetar a los pastores, que no se malentienda. Pero si no es bíblico, la persona no tiene que estar muy mejor pastor, es como pastor. No, eso es lo que vamos a ver, la libertad cristiana es la libertad de conciencia. Nosotros, o sea, debemos sujetarnos a solo escritura, ¿ah? No, que, y esto no de crear una rebeldía, decir, ay, no me sujeto al pastor porque no, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios, ha sido delegada. Y si nos rebelamos ante eso, nos rebelamos ante la autoridad que ha puesto de Dios, ¿no? Romanos 13. Así que eso, y el problema que vamos a ver con esto, que al cristiano, los cristianos algunos, son tres artículos nomás, así que va a ser rápido. Lo que sucede es que al tener la libertad y que Cristo rompió el yugo de la esclavitud, en algunos cristianos, supuestos cristianos, crea el libertinaje.
¡Ah, Cristo me hizo libre! ¡Yupi! ¡Hago lo que quiero! ¡Yupi! Porque no, uno me quiso acusarme, uno me puede acusarme. Entonces entra en esa de que no juzguéis y en esta noche porque no han entendido bien lo que es la libertad. Como no tenía, entendía la ley, no entendía la gracia. Como tampoco ahora entiende la libertad, no es libertinaje. También vamos a ver un poco eso en el capítulo 3. No voy a entrar en lo que dice la confesión de fe de Westminster, que tiene un capítulo más, porque no, o sea, ya diría, no sé si sería medio aburrido, alguno que le interesa, capaz que sí. Pero ellos entraban, nosotros no la tenemos, nuestra confesión, porque es una cosa que ellos entraban a la iglesia con el gobierno y que se juntaban, la iglesia disciplinaba, el gobierno como que ejercía, si ponés, si entraba y rompía una estatuilla de, no sé, de una virgen, ellos podían entrar como, bueno, pero no entra toda esa cosa que nosotros no lo tenemos. Pero quería evitar que la confesión de Westminster tiene 4 capítulos. Nosotros no la tenemos esa. Eso ha traído mucho problema, la iglesia mezclada con el Estado. La iglesia, el Estado, el Estado. Así que nosotros tenemos 3 artículos. La otra vez escuché un par de una hermana, bueno, quiere decir que sea que él por ahí pone un coso de Westminster o algo así. Yo le dije, bueno, cuidado, le digo al pastor, porque nosotros no tenemos todo eso, el bautismo infante y esas cosas, así. Hay cosas que por ahí, si no entendés bien, yo tengo la confesión de Westminster, tengo el catecismo también, normalmente hay cosas que eran buenas, pero hay algunas cosas que si no las sabés diferenciar bien, te vas a confundir. El día de mañana, 2 o 3 años, 4 o 5, tenés que ponerte a 3 púlpitos y mirá, yo tenía esta cosa, estaba mal. Entonces, ¿tenés una confesión o tenés otra confesión? Una de las dos. ¿Ah? Hay que corregir eso de canal. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Y son buenos hermanos, no estoy diciendo que no son hermanos, son amados hermanos, buenos hermanos, pero hay cosas que nosotros. Bueno, eso. Entonces, no caer en los excesos, vamos a ver. No caer en el libertinaje. Bueno, vamos a ver. Y después vamos a ver las cosas neutras, o sea, las cosas neutras, las decisiones. No sé, está mal ver televisión, escuchar esto, me he visto así, no me he visto así. Pero Cristo me hizo libre, me pongo el arito. No, voy a la playa, no, pues está mal, me tomo un vasito de vino. La libertad cristiana, ¿qué es lo que Cristo, en qué Cristo me hizo libre? Me pongo el corbata atrás del púlpito, porque si no, no, porque eso viene de los yanquis trajeron, de verdad que en la antigüedad Pablo no usaba corbata. ¿Y entonces en qué quedamos? Entonces, la libertad cristiana. ¿Se acuerdan? Cristo nos hizo libres. Párrafo 1. La libertad cristiana es descrita. La libertad cristiana produce libertad de la conciencia. Párrafo 2. Y ya la leyeron. O sea, como siempre digo, que lo lean. Y el párrafo 3. Ya lo han leído. Que dice la libertad cristiana es libertinaje. Aquellos que vienen siguiendo la serie, por favor, que la. Que por lo menos que la lean. Porque si no, no van a entender mucho. O sea, eso es lo que. Párrafo 1. Uf, esto es largo. Dice así. Párrafo 1. La libertad cristiana descrita. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la severidad, y no está diciendo todo, de la severidad, la maldición de la ley, en ser librado de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor, del aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios. En rendirle la obediencia a él, no por temor a servir, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica y tiene ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencia más plena, libre del Espíritu de Dios que aquella en la que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Ahí está. Bueno, vamos a ver en Cristo primero en qué no, somos libres, pero ¿somos libres de qué? O sea, ¿para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? O sea, peco y abundo la gracia, entonces. No, entonces vamos a la libertad cristiana, la vamos a pasar a describir, o sea, a mostrarla, a ver cómo es. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está Cristo maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora somos. ¿Por qué quiere decir eso? Porque la ley nos. La ley, o sea, si vos no la cumplías, ¿qué sucedía? El mismo Gálatas dice: estás mal, maldito estás. Eso es. Sí, algo así no se escucha, pero sí, algo eso, maldito, o sea, que todo aquel que colgado en un madero y que no, ya no cumple, ¿no? Sino que la tenía que vivir por ella. Romanos 6, 18, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces, libertado, o sea, libre de la maldición de la ley, no libre de la ley, como creen algunos.
Ya lo vimos la otra vez, lo mismo, el que no lo escuchó. No lo dije por ellos que están. ¿Qué sucede? No nos libró de la ley, ya lo vimos todo un capítulo. De la ley es el Evangelio de la Gracia, o sea, en base a algo así, ¿no? No, bueno, otro capítulo, no me acuerdo. De la ley, gracias de Dios, me parece que era. No nos libró. O sea, pues si no estaríamos, seríamos antinomianistas. Entonces, sí, de la maldición de la ley, que si vos no la cumplías, maldito era. Haz esto y vivirás. Pero ahora ya Cristo cumplió, eso nos redimió. Somos libres. Romanos 6:18, libertados del pecado, viene a ser el libro de la justicia. Libertados del pecado, o sea, del yugo, de la esclavitud, de estar viviendo continuamente en una vida continua, pero tu vida era un estilo de que te levantabas hasta el último pelo de la cabeza de tu pie, era todo puro pecado y buscar pecado continuamente. Romanos 7, vemos que ahora sigue estando el pecado, después lo vamos a ver y sigue habiendo una lucha, ¿no? Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ahí en la confesión no tengo tiempo, está buscándolo, pero dice ahí en el primer artículo que le dice que somos libertados, o sea, en una parte, un momento, o sea, porque muchos saben, pero seguimos sufriendo todavía, o sea, no, o sea, sí. No, o sea, de lo que produce el pecado. Si pecas, por supuesto que va a venir alguna consecuencia, o sea, quedar una mujer embarazada o algo, o sea, va a venir, ¿no? Pero en este caso en unas cosas me voy a acompañar, o sea, para darle el crédito en este estudio, porque en este saqué bastante información de Samuel Waldron. Muchas de las cosas que voy a nombrar, por lo menos en otra te dice Calvino, Williams, bueno, y otras cosas que tengo yo para hacer, pero acá voy a nombrar alguna cosa. Con él habla de libertad del castigo del pecado, él dice, no somos librados, por ejemplo, de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones, no de la muerte, sino del temor, el aguijón de la muerte. Entonces no somos librados de las aflicciones, sino del mal. Las aflicciones van a estar. Hay siempre aflicciones, ¿no? No, así para de sufrir, va a haber. ¿Eh? Colosenses 2, 16, 7, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo que cual es sombra, lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ver, o sea que nadie puede juzgarnos en una comida o una bebida, en cuántos días, porque están hechos libres, día de fiesta, luna nueva, no olvidemos que en el concepto de eso, o sea, Colosense está hablando a una iglesia que tiene unos problemas, ¿no? Los judaizantes siempre dijo queriendo hacer introducir cosas. Pero todavía están algunas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ir poniendo de a poco esto. Entonces Cristo nos libera de ese tormento mental de que no cumplo la ley y hice esto y aquello y ahora qué va a suceder y me voy al infierno y Dios trae paz a tu mente. Cuando entendés de la libertad, es importante este capítulo porque acá la confesión nuestra bautista nos enseña que Cristo te da paz mental. Uno está, me voy al infierno, y si no puedo hacer esto y aquello, y no pude cumplir en esto, esta semana pequé así. Y eso es lo que trae, más allá de que la conciencia es buena porque nos acusa, si no estaríamos haciendo cualquier cosa, si no tuviéramos esa alarma que nos tenemos. Pero somos libertados de eso, ¿no? Cristo nos hizo libres. Entonces ya hablamos en el capítulo 6, o sea que había un pecado remanente. Estoy todo esto que tocando el capítulo 1, no lo voy a leer todo porque si no, ya está. Que lo lean en el capítulo 1 y ahí habla, o sea que somos librados del pecado. Pero entonces, ¿por qué peco todavía? Ya lo vimos, el pecado en Romanos 6, que hay un remanente, ¿eh? No somos wesleyanos, o sea, el seguidor de John Wesley. John Wesley es un gran predicador, evangelista, pero él creía, por eso cuando leen muchos reformados, nombre, ponen así, póngale Facebook, Wesley, póngale, pero fíjate de que predicaba también. Y muchos de ellos entraban a las casas y sacaban la plata, muchos reformadores para la iglesia, hasta que les sacaban, que vende la tele, que vende, y te vendía todo. Entonces hay que ver. A ver qué es lo que sea. Eran muy buenos, pero ellos aplicaban cosas que por ahí, no sé si serían. Yo no podía, en ese entonces tu casa te iba a ver, no, dame para. Ahí vender el equipo de Satanás, la tele de Satanás, y te la vendo. La libertad cristiana no puede hacer eso. Bueno, en esa cabeza sucedían cosas así. Uno él creía, de Wesley creía que ya no, que vos eras, ya no pecaba más.
Y lamentablemente, pues yo digo, muchos pastores hoy dicen de que, uff, pastor perfecto, nunca pesca nada, nunca hace nada. Y no, sabemos que nuestra confesión dice que hay un pecado remanente que todavía queda, y el cristiano ahora le batalla, Gálatas 5:17, algo así, tenemos el espíritu en la carne. ¿Eh? La hija de naturaleza murió, la carne, ahora la que se levanta, y bueno, pero está. Por eso que, si son, porque van a ver en la confesión que dice. Somos libertad de pecado, pero ¿cómo? Entonces, si soy libertad de pecado, pero no se puede. Ya lo vimos, ya lo dije. O sea, un pecado remanente que sigue estando ahí, que ahora tenés conciencia, porque antes cuando estabas en ese pecado, como decimos en Argentina, no pasa nada. Pero ahora que sos libertado, ves que tenés que luchar y sos despertado, pero si no, ni siquiera le da importancia. Entonces, ¿qué tiene? Ahora vamos a ver. Yo esto ya lo vi, o sea, ¿qué significaba ser librado del mal y de las aflicciones? No es que no quiere decir que eso lo expliqué recién, que no tendremos aflicciones, sino que ahora estas aflicciones van a obrar para nuestro bien. Esto ya lo abrimos también una vez de la providencia y cosas así, que a veces suceden cosas, pero suceden para nuestro bien, ¿no? A ver si me quedo algo en el tintero porque no quiero ir pasando rápido. Cuando dice de la libertad de la culpa del pecado, en Juan 3:16, yo estoy buscando hace un ratito, antes de 15 o 20 minutos. Empezar a busqué, lo noté. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida eterna. No, no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Está lindo Juan 3:16, ¿no? Pero este, Juan 3:16, siempre lo vuelvo a decir, no me voy a cansar, nunca lo leen. Siempre saben Juan 3:16, pero Juan 3:36 no lo dicen, porque dice, por tanto, amó Dios a mundo, y muy bueno. Pero esto no le predicabas de la ira, y sino que dice, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. No, que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces Cristo nos libró de qué, de esta ira que ya estaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira nosotros. Cristo nos ha librado de esto. En Juan 8, perdón, Romano 8:36 dice, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Entonces, acusar la ley, o sea, nos condenaba a nosotros, nos libra de la ley, y nosotros podemos tener una conciencia tranquila, porque Santiago 2:10, si no me equivoco, dice, o sea, que uno viola uno de los solo mandamientos, ya está, es culpable de todo. Entonces, ¿qué pasa? No podés estar viendo que voy a cumplir este, voy a cumplir aquello. Por supuesto, el principio de vida que está dentro de mío, vamos a ver, ya lo vimos muchas veces en esta iglesia, que buscamos continuamente hacer la voluntad de Dios, pero no está con tu mente, uy, hice esto, que yo violé este, violé aquello, uy, sé, porque me vuelvo en un paranoico. Por supuesto que si yo peco, peco ahora voluntariamente, porque pecar voluntariamente, si uno es vencido, ya lo vimos un montón de veces, por descuidar los medios de gracia, por alguna ventaja que tenga el pecado, porque estamos en una guerra, siempre digo, por algo que él pueda introducir, o algo, la persona es tirado, Cristo lo devuelve a la vida de nuevo espiritualmente cuando él pide perdón, y estamos en esa guerra, pum, te maté, y me mató, que mató el pecado, vos orás de nuevo, Cristo te vuelve a restaurar de nuevo, y parece que no es así, pero hay una guerra espiritual. Mismo Bucha no quiere hablar de la Guerra Santa, hablaba un libro, no lo tengo, pero él hablaba algo de eso, ¿no? No de echar fuera al pecado, al demonio, ni nada de eso. Entonces nos libra de todo su castigo del pecado. Vamos a hablar de algo que está un poco difícil ahora, así que voy a tratar de hacerlo un poco sencillo, a mí me costó bastante, pero voy a tratar de hacerlo más sencillo porque a mí me costó bastante también. Y es algo que trae mucha confusión adentro de la iglesia, vamos a tratar de traer un poco de luz dentro de esta iglesia, que se confunde, por lo menos el 99.9% de las iglesias creen que los creyentes, o sea, del Antiguo Testamento, eran diferentes a los creyentes del Nuevo Pacto, o sea, de ahora. ¿En qué sentido? En que ellos dicen que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Ellos dicen que el Espíritu Santo venía así y estaba sobre ellos, hacía una obra, algo, lo capacitaba para algo, el Espíritu Santo se iba de nuevo. Y Sansón perdía de nuevo todas las cosas. Entonces, creen algo de eso. O sea, no se ha escuchado. Que recién en la iglesia el Espíritu Santo, Hechos 2, desciende y baja. Y bueno, o sea, eso. Bueno, pero aquello que está más familiarizado con esto, entonces. Vamos a ver en qué sentido nuestra libertad es superior a los creyentes del antiguo pacto. Nuestra libertad sí es superior a los creyentes del antiguo pacto, pero no quiere decir que ellos no tenían libertad. Ellos dicen que no tenían libertad y hasta muchos se atreven a decir que eran salvos por guardar la ley. Y no era, por eso siempre fue por gracia. Romanos 4, que ya vimos, no sé, Génesis, que la ley fue, el pacto con Abraham fue antes que la ley. Entonces vamos a ver eso, que la ley ceremonial para ellos tenía menos libertad.
pero ellos eran libres, y que ellos tenían un conocimiento de la obra de redención de Cristo, pero su conocimiento era más inferior que nosotros. Nosotros tenemos más conocimiento, eso no quiere decir más vida piadosa. Hoy tenemos muchos reformados, muchos libros, pero ¿qué sucede? Vida piadosa, ah, no, cero, muchos libros. Y eso es lo que sucede. Lo malo es que yo creo que hasta algunos del Antiguo Testamento quizá no tenían un gran conocimiento como nosotros, o sea, que tenemos nosotros ahora podemos el libro, internet, todo, pues cada vez que escribían los puritanos antes, de todo. Y ellos quizá no, pero ellos eran libres, pero quizá podían tener una obra más piadosa que nosotros. Eso es de que podemos caer en el error de que cree que conocimiento es vida piadosa y no es vida piadosa. Entonces ellos sí, podemos decir que eran libres, pero quizá en una medida más chica. Ellos no debemos menospreciar la libertad de ellos. La ley siempre, vamos a ver que ha sido la ley de libertad, o sea, para aquellos que Cristo ha regenerado, o sea, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Santiago 2:12, sabemos que también dice la ley de la libertad, entonces, si no, o hay dos pactos, como dicen los dispensacionistas, este que los judíos, los cristianos, o siempre hay un pacto, como creemos nosotros. Nosotros somos lo que ellos nos dicen, lo del pacto, de gracia nos dicen nosotros. Nosotros queremos realmente un pacto, un plan de salvación, desde que el hombre cae hasta que Cristo vino, o sea, hay solamente un pacto, o sea que se va rectificando. Ellos quieren que hay dispensaciones, el hombre cae y Dios vuelve a pactar, y bueno. ¿Qué sucede? Ya lo explicamos un montón de veces eso, ¿no? Entonces creemos que en el Antiguo Testamento ellos también eran libres. Pero muchos dicen de que no eran libres, están bajo el yugo de la esclavitud y todas esas cosas, y bueno, porque hay muchos textos y no tengo tiempo de explicarlo en tan poquito tiempo que tengo. Bueno, acá no me da mucha información, así que por eso dije de entender que me fui a buscar informaciones fuera de las cosas que siempre estoy buscando, porque ahí terminaría todo. Pero como dije, no, hasta esto, a mí no me necesito más para explicarlo mejor, me fui a buscarlo a Waldron. Y él en una parte, por su parte, me explica todo, o sea, lo que habla bajo la ley, pero me explica por arriba, ¿no? La libertad, o sea, la conciencia en el Antiguo Testamento. Y él explicaba en una parte que bajo el Evangelio, o sea, está más ampliada, ¿no? Toco por arriba, o sea, está más ampliada la libertad nuestra, ¿no? Que es la que estaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? Que muchos niegan de que ellos, los cristianos del Antiguo Testamento tenía libertad de conciencia, y eso no es cierto, ¿no? Esto es algo difícil de explicar, o sea, ¿por qué? Porque nosotros, para poder discernir esto, tendríamos que ver las enseñanzas bíblicas que aparecen en las escrituras, para poder entender si ellos eran libres de la mente de conciencia. Esto es importante que no crean. ¿Por qué? Porque pues, si no, la Biblia se contradice, o hay varios pactos, o hay un solo pacto, entonces es necesario y fundamental que podamos llegar a entender esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer una pregunta si los cristianos, o sea, conocían salvíficamente la obra que iba a hacer Cristo en la cruz, iban a ser solamente un ritual, o en la iglesia. Bueno, no habló de que deben portarte bien. Ah, portarte bien, ya está, sí. Bueno, me porto bien durante la semana, ¿qué hago? Entendían, porque ahí sucede hoy lo mismo, se vuelve a repetir también de otra forma, no en la iglesia, ¿cuándo terminará? Y creen que eso es cristianismo. Y los otros que venían y sabían bien lo que eran adoctrinados, bueno, no sé si Esdras, si te di la vía, la escritura, explicaba al pueblo, dice Esdras, la gente atendía atentamente, dice Esdras, si te di, y decía amén, porque ellos estaban prestando atención a lo que decía el predicador y entendían, su mente puesta en las ordenanzas de la ley. Y hay otros que vienen y escuchan nada más, oír, escuchar, y es muy diferente escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Que no entendían, pero sí había personas que sí entendían y habían entendido la obra redentora de Cristo que iba a hacer, y su libertad, entonces, su conciencia eran libres, ¿no? Porque iban a entregar un corderito para matar, sacrificio, me digo, ya está, con esto ya todo bien. Otros entendían que él era el cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Entonces eso lo hacía libre en un redentor que vendría. Nosotros, un redentor que ya vino, pero eso le daba libertad de conciencia. Por eso muchos dicen dispensacionalistas que no. Pero eso sí le daba libertad de conciencia a ellos, porque conocía la obra redentora que iba a hacer Cristo. Entonces podemos decir que sí, que ellos, de una manera, se eran libres.
Solo que en el Nuevo Testamento es más, la verdad está más ampliada, pues ya Cristo vino, esta revelación ya ha sido progresivamente, o sea, y nosotros podemos estar de una medida más grande la libertad cristiana, ¿no? Por supuesto tenemos los evangelios, las cartas de Pablo, mantenerse firme en la libertad que Cristo nos ha dado, no sé si Gálatas 5:1 y todas esas cosas, Santiago, entonces ya más información, más. Entonces ya, pero ellos no, fíjate, primera de Juan, aquello que sabe, hijito mío, bla, 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 y si una parte dice para que sepas que ustedes, ¿no? Entonces tenemos mucha información nosotros, ¿no? No voy a entrar a lo que creen los dispensadores porque voy a perder mucho tiempo, pero sí vamos a ver que en el Antiguo Testamento ellos gozaron de la libertad, de la maldición de la ley, y esto era que había sido prevista por la justificación. ¿Y dónde lo vimos? Romanos 4, 5 al 11, que ya lo vimos, ¿te acordás que lo vimos? ¿Que Abraham fue justificado por las obras de la ley o por creer con fe? Miremos, por creer con fe, entonces, ¿qué era? Entonces era libre, las obras. Entonces, dice, no, pero ellos no eran por. No, ese es otro Dios. Estaba creyendo que el mismo Dios es siempre. Si no es un Dios que hace excepción de personas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero ellos sí tenían libertad de conciencia. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que tenía un poquito más de información sobre esto, William Sando, página 2 me dice, porque lo vi lo más importante, de lo demás no voy a traer tanto tiempo, pero en una parte, que él está hablando de la diferencia entre el creyente del Antiguo y el Nuevo Testamento. No olvidemos que nosotros decimos el creyente del Antiguo y el Nuevo Testamento porque la otra iglesia bautista no le dicen así, ¿sabía? Ellos le dicen de que los judíos son judíos, la iglesia es iglesia. Nosotros, para nosotros, como es, por ahí, como está acá, siempre escuchar lo mismo, ¿no? Los creyentes del Antiguo Testamento, ya no, sí, los. Pero ellos no, para ellos son judíos, judíos. Iglesia es iglesia, otra cosa aparte, esto que Dios está tratando. Nosotros queremos que ellos eran hermanos, creyentes en el Antiguo Testamento, y nosotros, solamente que la iglesia era, en esa época era creyente, solamente, vamos a decir, una iglesia llena de judíos, nada más. Y ahora es creyente que Cristo, Efesios 2, abrió. Rompió la barrera de la iglesia de judío, negro, chino. Cuando le decimos negro, yo digo amén. blanco, petizo, gordito, todo en íntima. Así que eso de que los otros no aceptaban eso. Pero los creyentes eran iguales, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, pero que. Bueno, una parte de Williamson dice así. Ella dice que lo que enseñan esto, o sea, que. Y se enseña que el creyente del Antiguo Testamento no disfrutó de ninguna parte de la libertad de los hijos de Dios. Esta idea es refutada por la enseñanza bíblica que dice la bendición de Abraham ha llegado a los gentiles a través de Jesucristo, Gálatas 3:14. Y bueno, Gálatas 3:9, que yo no lo leí también, pero me parece que algo de eso dice, ¿no? No me acuerdo bien, pero es Gálatas 3:9. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que ellos sí gozaban de libertad, o sea, ellos sí tenían libertad de conciencia. Es bueno traer esto, porque decía yo, antes que seguir, que lo otro está un poco más sencillo, porque si no van a decir, ahí empiezan los problemas que, por hacer esas diferencias, aunque uno crea, después empieza a ver, se va a construir el templo allá, y la iglesia se va, y viene, ¿y por qué? Porque no pueden entender bien del pacto de Dios. Cuando vos entendés que solamente hay un pacto, o sea, solamente hay un pacto, y Dios está salvando de todas naciones, judíos, gentiles, ahora Dios nos desechó al pueblo de Israel, lo sigue salvando, en este momento viene salvando, en la carrera venimos todos, viene salvando a judíos, gentiles, chinos, negros, amén. Bueno, seguimos. Párrafo 2, ya son tres nada más, declaración. Eso dice nuestra confesión. La libertad cristiana produce libertad de conciencia, dice. Un momento. Ahí está. Declaración. Solo Dios es el Señor de la. Ah, sí. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales. ¿Te escuchas allá igual, no? Que crean, contrario a su palabra, que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Bueno, vamos a ir a los textos bíblicos.
En Gálatas 5:1 dice: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. En Hechos 4:19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Segunda de Corintios 1:24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque la fe por la fe esté firme. Y ahora explico uno por uno. Romanos 14:1-2, recibir al débil en la fe, pero no para que contender sobre opiniones, porque uno cree que sabe comer de todo, otro que es débil come legumbre. Bueno, Pablo mismo en Gálatas 5:1 dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto a yugo de esclavitud. ¿Ah? Entonces, como vimos, o sea, en el párrafo 2, que solamente Dios es el Señor de la conciencia, y el Señor Cristo nos ha hecho libre de doctrina y de mandamiento hecha por hombres, que sean, o que sean de alguna manera contrario a la palabra o que no estén contenidos en esta. Entonces, lo que sucede es cuando el hombre obedece doctrinas que no están de acuerdo en la palabra de Dios, se está sujetando a hombres o a doctrinas de hombres y no a lo que dice la palabra de Dios. Vimos en Hechos 4:19, dice: Más Pedro y Juan respondieron diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en Gálatas 1:10 también decía que nosotros obedecemos a Dios, dice, antes que a los hombres, también dice Pablo. Entonces, ¿qué sucede? No es necesario siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto, lo vuelvo a repetir, no quiere decir de que debemos crear una rebeldía o una anarquía, o sea, por aquellas las autoridades. Nada que ver, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que por estas doctrinas, o sea, estas enseñanzas que hoy en la iglesia no se le da tanta importancia, incluso pastores la están desechando, estas doctrinas, por estas enseñanzas que a veces son aburridas, corrió mucha sangre. Aquellos que leen la historia de nuestro armado reformado van a ver que cómo el papado y muchos de ellos mataron a nuestros hermanos reformados. De estos que es tan importante, hoy, ¿qué sucede? Al no saber estas cosas, incluso yo digo que este capítulo es muy importante por todo lo que está dentro de la iglesia que ha surgido. Y eso es lo que sucede, que han muerto, incluso cuando los primeros reformadores se levantaron y dijeron, no, solo Deo gloria, y ellos dijeron, solo escritura, solo fe, ¿qué sucede? Como la iglesia se está unida, un poco de historia, está unida con el Estado en esa época, y ya saben lo que está allá, ¿no? O sea, que la reforma, ¿qué sucede? Empezaron a perseguir a los reformados, empezaron a morir muchos, que muchos se plantaron en la fe, y por eso que tenemos nosotros, corrió sangre. Murieron muchos hermanos por mantener firme. Entonces, en el día de hoy también, que están queriendo sacar nuestras confesiones, debemos mantenernos firmes. No porque suplanta la palabra de Dios, porque nosotros estamos hablando que la misma confesión de derecho dice que estamos suplantando que a los mandamientos de Dios. O sea, nosotros queremos en las escrituras, ustedes queriendo sujetarte firme a la confesión. De ninguna forma está hablando de la escritura que está la confesión de escritura, sujetarte a la palabra de Dios. Esto no crea anarquía ni rebeldía de me levanto contra los pastores. No, usted pastor no tiene ninguna. Solo escritura estudio yo solito a la noche, no necesito de nadie que me enseñe. No estamos enseñando eso, porque Dios puso pastores, puso maestros dentro del cuerpo de Cristo, y Cristo la cabeza. Entonces, Dios ha instituido eso. Lo que estamos diciendo es que si adentro de una iglesia o alguien me quiere decir, o mi marido o mi mujer me dice, ¿qué te puede decir si vamos a hacer esto o aquello? Un novito dice, no, o sea, me es necesario. Pero el marido, que en converso, no, hacemos esto, salimos así, y hoy todos somos liberales y podemos hacer esas cosas, y hay muchos con matrimonio que quieren introducir cosas así. ¿Es bíblico? No. Entonces, ¿cómo podemos actuar? ¿Y cómo podemos tomar decisiones? Es la palabra, la regla de fe y obediencia. No tenemos libre nuestra mente de gente de que quieren ponernos y toda doctrina que no sea que esté a contrario de la palabra de Dios, ¿no?
Esto es lo que quería explicar, que no va a creer en una anarquía, en la rebeldía, ni antinomianismo, nada de eso, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Y al obedecer esa doctrina estamos traicionando, o sea, que es la libertad de conciencia que Cristo nos ha dado. Así que, y Pablo mismo dice que no nos, 2 Corintios 1:24, no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe está firme. Pablo era apóstol, y Pablo decía, yo no me enseñoreo de qué, de vuestra fe. Pablo mismo no era como muchos supuestos pastores, entre comillas, que si no me das el diezmillo, cae la maldición de Dios sobre ti. Y el pobre persona se agarra la cabeza de los pelos y no sabe qué hacer, porque se va al infierno, si no. Y eso es lo que sucede. En la iglesia, si vos no tenés el pelo corto así, no tenés el traje así, no formás parte del coro. ¿Y qué es eso? Eso es ley. Eso son... han sido introducidos por personas. No es que cada iglesia, cada pastor pone sus reglamentos. Eso no es bíblico. No es bíblico. Tenemos, por supuesto, nosotros una membresía, pero no estamos diciendo, yo en mi membresía acá, que me venga a mí y digo, a ver, no, está el traje. Hoy es sábado, no es día del Señor. Si muchos me ven predicar como yo estoy predicando ahora, dicen, ¡oh! No tenés corbata. Está predicando de claro, no se ve, está predicando de chomba, como una remera más o menos blanca, o sea, ¿sí? De short y tal de tipo sandalia. Sí, digo, ¿qué me hace? ¿Más acepto ante Dios con una corbata? No entiendo. Entonces, ¿qué sucede? El día del Señor, o sea, el día del Señor yo, o sea, por ahí me pongo un saco, me pongo una corbata, un pantalón, ¿sí? Pero hoy a mí mi conciencia no me acusa. O sea, de decir, si yo le ofendo a mi hermano, después vamos a ver, en caso que yo le ofendiera, o si algo, bueno, por lo que sea, pero si no. Entonces somos libres en nuestra conciencia, ¿no? Romanos 14, del 1 al 2, dice, recibe al débil en la fe, pero no para contener sus opiniones, porque uno cree que sea comer de todo, otro que es débil comer legumbre. Bueno, esto ya puede tener para hablar, ya cuando llegue a Romanos 14, que voy a Romanos 12 recién yo por los domingos, vamos a ver esto, ¿no? Que hay débiles en la fe, que bueno, por no tienen problemas porque acá hay una palabra que se malentiende cuando dice débil en la fe, y bueno, y otra cosa que no... tiene mucho para hablar esto, ¿no? O sea, no podría estar terminarlo solamente en este pedacito, ¿no? Pero si en caso que yo fuera a ofender, si me pongo a explicar no va a terminar más. Porque cuando habla de la fe y la palabra ofender, cree que es como pecado y no tengo tiempo. Ahora si podemos un tiempito, bueno, voy a decir, mira, vamos a hacer una cosa, ya que me metí en Romanos 14, 21. Me voy a buscar, o sea, me da posibilidad de lo que hice en una parte, ahora me salgo del estudio, ahora me voy para otro lado, o sea, siempre manteniéndome la confesión, pero en esta vez me salgo de lo que yo tengo preparado, o sea, lo que yo, en sí la que tengo la confesión, me voy a otro, también a otra parte, pero también la misma confesión, que es Waldron, y él en una parte dice, es diferente a lo que yo tengo porque no lo tengo en mi estudio. Pero él dice sobre esto, hay quienes leen estos pasajes, Romanos 14, 21, 1 Corintios 8, y dice, como si requirieran que los cristianos dejaran de hacer cualquier cosa que alguien considere errónea. Y con una parte que se utiliza la palabra ofensa o poner trompiezo para decir la palabra clave, bueno, sigue hablando, una parte dice tal interpretación, o sea, cuando dice la palabra ofensa, poner trompiezo, o sea, el hermano, traducir la palabra clave, esto mucho han traducido que no debemos hacer nada que ofenda o disguste o enfade a otro cristiano. En lugar, tal interpretación significaría el fin de cualquier libertad de conciencia y conduciría a una nueva esclavitud y a la esclavitud del temor de los hermanos. ¿Eh? Y así, para ir reduciendo, porque es largo lo que habla, cuando dice la palabra ofender, la palabra aquí significa, se usa frecuentemente en la escritura acerca de la apostasía. Como mínimo se puede decir que significaría conducir a los cristianos débiles a seguir su ejemplo, y de esta manera violar seriamente su conciencia. ¿Sí? No obstante, no hay peligro de que el hermano ofendido viole su conciencia o siga nuestro ejemplo. Entonces, estos pasajes no son simplemente pertinentes. Bueno, sencilla palabra, sería algo así.
si voy a hacer algo que con mi mal ejemplo, hola, ¿cómo? A mí no me gusta porque me hace mal. Destapar solamente la botella de vino me hace mal a mí. O sea, me repugna. O sea, no es algo, o sea, tomo un poquito vino acá en el Santa Fe, hacemos un vino, no juguito. A otro capaz que le molesta, o sea, dice, no, yo jugo de uva, y por ahí le molesta. O otro por ahí, ¿se me quedó un vinito? Y yo a mí no me gusta. Y ponerle que me gustara, o la cerveza tampoco, o sea, y no sé. Y que entra un hermano y yo le ofendo, y con eso me dice, el botón me gusta doblar el codito. Y yo digo, ¿qué? No, yo justo estaba, por ahí justo se me ocurrió, y vamos a decir, no es que ofendí, algo, pero violo su conciencia, lo puedo llegar a, como pasó una vez, hace muchísimo tiempo, hace un par de años, yo escuché un predicador que vino, o sea, en lugar de estaba discipulando un joven, y justo no sé cómo era el asunto, que no sé si le estaba tomando una cerveza, algo a este pastor, y entra, vamos a decir, ¿no? Que estaba él discipulando, ¿no? Enseñándote, y entra y yo, hola, pastor, y se vio la mesa así con la cerveza, y lo miró a él, y él dice que se dio cuenta que eso le había causado, o sea, como algo a él. Como su conciencia es débil, no todos tienen la conciencia madura por la palabra de Dios. Puedo entrar en el y decir, ¡uy! ¡Uy, la tele! ¿Eh? Ah. Bueno, sí, voy a algo de eso. No se escucha casi, no hablar fuerte, que con un pariente tuyo te dijo tomar café, y te preguntó si tomaba café. ¿Por qué es eso? Porque los mormones no toman café porque es pecado para ellos. ¿Qué sucede? No es, o sea, ¿qué dice el primer punto? Todo lo que está en la carne, la carne quería comer. O sea, entonces Cristo hizo libre. Muchos hermanos quieren comer morcilla. ¿Ah? Bueno, pero eso no viene al tiempo, voy a estar teniendo con otras cosas que no... ¿eh? Entonces vemos que solo quien es Dios es el Señor de la conciencia. O sea, algo que dice, no... debes hacer así, debes hacer acá, acá entra, vamos a ver el capítulo 3 para ir terminando lo que sucede, o sea, cómo entran ciertas rutinas dentro de la iglesia. En el Antiguo Testamento, o sea, vemos que habían ciertas normas rabínicas, o sea, que ellos se lavaban las manos, ¿viste? Cuando te dicen eso, un chico lavaba las manos y hacer esto, y hacer estas cosas que ellos tenían, era una regla, ¿no? La regla de Sabá que ellos tenían. Y vemos en las iglesias católicas también las bulas papales, en sus dogmas, ceremonias religiosas. Yo tengo mucho tiempo, tengo casi los 20 años ahí, desde chico, ¿no? En muchos lados. Tengo. Por eso conozco mucho eso, porque tengo casi, vamos a decir, no siempre, pero nací ahí. O sea, por lo menos lo único de bueno es que escuchaba la escritura, no vine así como de cero. Pero por mal camino, ¿no? Pero después, bueno, no me voy para esos lados. ¿Qué sucede? Tienen sus, como está diciendo, sus bulas papales, sus domas, sus ceremonias religiosas y demás cosas, ¿no? Y en las iglesias evangélicas, o sea, que acá está llena o plagada de esto, o sea, por acá, encima evangélicas, es decir, pasa que no están enseñando, que no son bíblicas, ¿eh? No ciertas iglesias que sí se mantienen. Hay ciertas normas, o sea, como por ejemplo, la mujer no puede usar pantalón, la mujer tiene que tener vestido hasta el tobillo, o sea, no se puede salir la uña para afuera. No sé, no se puede cortar el cabello y no sé, muchas cosas, no se puede ir al cine, no puede ir a la playa, no puede ver tele, y todas esas cosas entran en la libertad de la conciencia. Hay cosas que, vamos a ver, hay cosas que son, vamos a ver lo que son las cosas neutras, y esto cómo funciona en la libertad de nuestra conciencia. Cuando hablamos de cosas neutras, es lo que está, vendría a ser con aquellas cosas que la Biblia ni siquiera ordena ni prohíbe, que no las encontrás dentro de la Biblia, ¿eh? Y esas, algunos las conocen por áreas grises, ¿eh? Donde en sí no hay, o sea, no ni siquiera conviene o te beneficia quizás en usarla o no. La Biblia no, a veces no da mucha luz sobre estas áreas, no sobre eso. Nosotros llamamos áreas neutras. ¿Cómo hacer? O sea, porque no podemos estar juzgando a los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como la Biblia dice que no debemos juzgar, o sea, al hermano, vamos a tener que tener un gran error con eso a veces, ¿no? Juzgar al hermano no quiere decir no callar un pecado, ¿no? Porque yo no juzgué al hermano y callo. Veo que el hermano anda con otra señorita y yo me callo. Entonces, no juzgar. Bueno, hay que tener un poco de discernimiento para estas cosas, ¿no? Pero, bueno, sigo adelante, si no me voy a frenar en cada parte, pero ya no termino más. ¿Qué sucede? Que hay ciertas personas, o sea, que
vamos a ver que por ahí no le hace mal ciertas cosas. Algunas personas por ahí, ver tele no le hace mal. A otras personas, ponerle, vamos a decir, el hombre, ver tele en el día de hoy, señoriñas, vamos a decir, completamente. En bikinis, vendiendo acá, quizá a otros le ofende que poner programa esté diciendo suciedad y malas palabras cada rato. A mí no me gusta poner la tele en sentido porque yo la prendo y dice suciedad de todo el tiempo. Eso no me enoja, me enerva. Porque pongo la tele y ya hay un insulto, la mujer le gritó al hombre, la mujer le faltó el respeto, los gritos, y vos pones la caja esa y a mí me afecta. Pero veo otro que pone la tele y no. Entonces yo no puedo estar juzgándole a otra persona. Lo que quiero aclarar esto, yo otra vez escuché a un pastor hablando sobre esto, decía que no había nada malo en la tele. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía ese pastor, de que no hay nada malo. Decía que solamente hay una como dijo, es un área, es como algo de información. Es mucho más que información, como decía eso. Eso no es una cosa de información. Si vos me decís, si yo tengo un equilibrio y yo sé, vamos a decir, poner lo que yo quiero, vamos a decir, no sé, me interesa, no sé si decís cierto, disco o el channel, por no decirlo, el programa, pero él te enseña muchas cosas que venís del mono y perdés tu tiempo. Cuando te agarrás, no sé, las escrituras de Génesis y abrís las escrituras, ya en los primeros versículos ya sabés que Dios te creó. Entonces, muchas cosas para mí, a mí me parece que no, pero hay otros que no les molesta. Y hay que tener cuidado en esto que dice, no juzgué al hermano. Yo creo que yo, la mejor forma sería es tratar de hacerle verle con amor. O sea, pero lo que sucede acá dentro de un rato es que si todo lo que no hay en romano, que yo si no puedo encontrar texto, lo encuentro. Si no lo digo ahora así, no, de verdad no me juzguéis, si no me acuerdo el texto. Pero sé que en la parte dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23, Romanos 14, 11, no me acuerdo, por ahí está, en nuestro texto está. ¿Qué sucede? Si la persona no cree de verdad que esa de la televisión le hace mal y que eso está perdiendo el tiempo, que es un ídolo, y esa persona no cree, yo no le puedo ir a obligar y a decirle que la saque porque eso es no sé qué cosa, y que la tire, y que la prenda fuego, y no sé qué, la incinere, y que la vuelva a prender fuego de nuevo. No le puedo decir porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si la persona no cree en su corazón porque el Espíritu Santo le ha revelado que lo que está haciendo por el tiempo es una idolatría y muchas cosas, yo no le puedo decir, tirá a ese ídolo, Yahvé manda que lo tire. No puedo hacer porque sería pecado, yo estoy violando, estamos hablando de la ley de la conciencia, yo estoy violando la conciencia del hermano, obligándolo a que haga algo que él en su corazón ni lo siente. Él, para él hacer eso, ofender a Dios no le importa. Entonces, ¿qué sé yo? Por más que lo obligue a hacer eso, la Biblia dice que yo le voy a incitar a él a que peque. Porque él va a guardar una ley. Él va a decir, sí, lo tengo que hacer porque me lo dijo el pastor. Y no, pues, está mal, en sentido, eso creo yo. Creo yo que eso es violar la conciencia de la persona. Cuando yo le digo, mirá, la escritura dice eso. Vos discernís entre lo bueno y lo malo, de acuerdo al conocimiento que tengas por las escrituras. Si vos lees escritura, escritura y Biblia, 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 y lees Biblia, 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 te vas a dar cuenta. O sea, lees Primera de Corintios, cuando llegas a Primera de Corintios 8, 8, te vas a dar cuenta que el ídolo en sí nada es, pero en sí nada sirve, o sea, ¿para qué lo crees? Entonces, vas a llegar, a medida que más tenemos conocimiento, discernir entre lo bueno y lo malo, pero ningún pastor, nadie puede venir a decirte lo que es bueno y malo. O sea, vos vas a creer en el Espíritu Santo, las escrituras, uy, se van a ir, casi se me cayó el anteojo. ¿Se puede entender? Sí. Para que termine de hablar, ¿no? La playa sería otro ejemplo. La playa, voy a la playa. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En mar? En Mar del Plata estamos nosotros. Nosotros nos vamos a la playa, ¿hace cuánto? La gente paga millones para venir acá a la ciudad nuestra. ¿Cuánto paga? ¡Uf! ¡Montones! Yo no nos vamos a la playa, ¿sí? Bueno, vamos a la playa porque uno quiere. Sí, en invierno. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué ir a la playa? Bueno, ese tema que va ahí. Bueno, ese es el tema que va ahí. ¿Qué sucede? Que vivimos en un lugar, incluso hay lugares que no es accesible para todos nosotros, pero me parece, no estoy seguro, que sé que hay unas partes en nuestra ciudad, de Mar del Plata, que hay lugares tipo tople y algo de eso. Nudistas. O sea, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que un cristiano no podría ir a ese lugar, pero yo no puedo estar diciéndole que dice, yo quiero ir a la playa. Y yo no le puedo estar diciendo, pecador, te vas a la playa.
No le puedo estar diciendo así, porque yo, es su conciencia, no puedo estar, ¿qué le puedo estar metiendo una ley en la cabeza? Si no, no puedo estar jugando, pero yo sé por mi madurez, o sea que yo no debo ir a ese lugar. Entonces eso no puedo, pero tampoco puedo estar violando la conciencia de él, si ella sabe, y más que es un cristiano, entonces yo no podría. La planificación familiar es cuando alguien, está hablando de libertad de conciencia, no podemos meter las personas. Cuando hay personas que dicen, yo voy a tener, como lo había escuchado a mi hermano, tenía un pastor que tenía como 12 hijos, y tenía, creía en la soberanía de Dios, que solamente cuando Dios dijera que se va a frenar, entonces la planificación familiar es cuando el hombre o la mujer deciden cuántos hijos van a tener. Y ciertos cabezas, o sea, cabezas digo, o sea, no estoy diciendo, lo digo porque estamos en Argentina, y no tengo ni idea que escuche de Perú, y para ellos, allá chavo es otra cosa, en México. Acá cabeza significa otra cosa, alguien del barrio que habla mal, algo así. Pero, ¿qué sucede? Ciertos cabezas de familia, digo yo, ¿qué sucede? Que ellos dicen, vamos a tener, y cuando Dios termine, y tienen ni como un conejo, no para más. ¿Y qué sucede? Nosotros creemos la libertad de conciencia, que ellos dicen, no, y había un pastor que contaba, este pastor otro que yo estaba escuchando, que la mujer tiene 48, 49 años, y dice que parece como de 70 años, porque se tanto que tiene hijos, tanto que no sé lo que sucede, que la mujer, se come, ¿qué? El calcio. La mujer dice que estaba destrozada, y dice, no, Dios va a parar. Y hay otro, no sé, que es la libertad de conciencia, que acepta ciertos métodos anticonceptivos y ciertas cosas que Dios ha permitido, o sea, por la medicina, y ellos creen que no violan nada, eso porque todavía no ha nacido nadie, ya están previniendo, ¿no? Otra cosa es asesinar o matar cuando hay un bebé en el vientre, y otra es prevenir antes de que, o sea, ¿por qué querés? Porque te interesa tu mujer, vos querés que tu mujer esté bien, querés que tus hijos vayan a una buena escuela, o sea, si tenemos, en casa mía no, pero o tener uno, si quiero tener uno, pero lo quiero cuidar bien porque yo no gano mucha plata, eso es la libertad de la conciencia, yo no puedo decirle, porque no, porque cada uno planifica la planificación familiar de acuerdo guiado por el Espíritu Santo en las escrituras, hay otros que quieren utilizar ciertas cosas, van a tener hijos por medio de lo que está sucediendo o los medios que hay ahora para poner, ¿cómo se llama? Pero el alquiler de vientre ya está hablando de la mujer, está hablando de la misma mujer, donde el marido mismo. Pero las mismas mujeres, la misma mujer y el mismo marido. Claro, pero el óvulo no está hablando de la mujer. Eso no, eso es antibíblico. Claro, estoy hablando de la misma mujer, eso es, no hace falta que debes decirlo, que es antibíblico. Lo estoy diciendo la mujer mía, sí, así sí, y otros que no. Porque Dios dice, cuando le pide la más buena corona, también dice, ay, dame hijo, morir, y yo, qué culpa si Dios te cerró la matriz. O sea, en el Antiguo Testamento era una maldición eso, o sea, la mujer que tenía, por eso es que las mujeres lloraban, querían tener hijos en el Antiguo Testamento, porque era un símbolo que Dios maldecía. Pero si vos lo ves después, cada uno que esa mujer es infértil, Dios le daba un hijo y dice, propósito, tenía un hijo. Después venía un hijo, hace tiempo, y ese hijo iba a hacer algo. Bueno, no sabemos, pero eso es... Eso, después tenés el internet para hablar y tenés un montón de cosas, o sea, como mucho. Sí, ya, pero estoy por el 2 recién. Entonces, en Romanos 14:3, entonces no debemos estar jugando, el que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué sucede? Eso ya lo estaba explicando recién. Ya vamos a llegar a Romanos 14, después de algún día, dentro de un par de meses. Hay un texto que se presta hacia que haya abusos en el asunto de la libertad de la conciencia. Y ese es 1 Corintios 9:20, donde dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me acuerdo cuando estaba en la otra iglesia, esas carismáticas, veía gente tipo, que no sé cómo, perdón si me equivoco, se llama dark la palabra, o algo de eso. Gótico. Había un chico rubio ahí, no me acuerdo, tipo como más chile tenía, algo así. Habían, no lo estoy jugando, porque al estar muerto en el delito de pecado, yo también me metía con campera rocambolera, con unos flecos cagados, cajas, así, de todo. O sea, que uno no puede estar. Pero ¿qué sucede? Lo malo, que cuando vos preguntabas a cada uno de ellos, te da una respuesta, y yo incluso, creo que no sé si era inconverso, porque creo que no sé si estaba
había nacido, ¿no? Porque ¿verdad? No sé, pero me acuerdo que me parecía raro que 1 Corintios 9 dijera, ¿cómo decirlo? Lo que sucede es que la libertad de conciencia, yo creo que a veces me he visto de dar para ganar al dar, me he visto de gótico para ganar al gótico. Y eso está mal, eso es una mala interpretación de la libertad de la conciencia. Dios no obra por medio de que, como Pablo, te haya vestido de tal forma como a los griegos para ganar a los griegos, y que va a los chinos para ganar con chinos, y como a Roma para ganar a los chinos. No. Cuando estaba Pablo, está hablando que Pablo podía comer las Pascuas con ellos, o no sé, hacía ciertas cosas de purificación con eso. Pablo ya estaba hablando como las cosas que ya había hecho, ya era, pero en sí no está enseñando que el cristiano, no sé, me voy a tomar un vinito con el de la esquina, como uno que hizo una vez, que cuenta una historia de verdad, que se quiso inyectar, no sé qué droga, y terminó tirado en las calles drogado. ¿Por qué? Porque él se quiso hacer el drogadito con el drogadito. Me voy a predicarle a la señorita que trabaja en el burdel, para predicarle. No, no, no quiere decir eso. Entonces hay que entender en qué libertad Cristo nos ha dado, ¿no? Y hasta dónde nos ha dado esa libertad, ¿no? Y no es para libertad para hacer lo que quiero, sino libertad para servirle a Él. Si me podés leer el párrafo, dame un segundo, sí, porque ya, porque tenía varias cosas. Sí, que ya las expliqué. El párrafo 3, sí, párrafo 3. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el mismo propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo liberado de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor con temor, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Ahí está. Bueno, este es el último que tenemos del párrafo 3, la libertad cristiana y el libertinaje. Vamos a ver entonces para poder leer la libertad cristiana y el libertinaje. ¿Cuál, ¿El que sigue largo? ¿Cuál es el que sigue? Hecho. Acá porque lo dividimos en dos, es algo, no te preocupes. Vamos a ver entonces esto, la corrupción de la libertad cristiana. O sea, la diferencia de libertad cristiana y el libertinaje. Hay muchos que entienden, al llegar, mal entender esto, corrompen, o sea, la libertad cristiana porque no lo entienden bien, o sea, no pueden llegar a entender bien y creen que Cristo me hizo libre, Cristo me dio la cadena. Yo me acuerdo donde estaba acá, me dicen, me quedan así, está acá, porque andan veniendo así. Y pam, pam, y se movía medio raro, así, y se movía así, se me hacía para los costados, y tenía una radio enorme, así, tipo por eso de eso, que la música, yo soy medio viejo con lo que yo diga esto, y al directo me descubrí que soy viejo. En la década de 80, se llevaba unos grabadores acá, tipo Michael Jackson, así, caminando por las calles, andaba, así. Bueno, tenía un grabador chiquito y escuchaba, era una música cristiana, así escuchaba, hermano, me decía, y bueno, y él Cristo lo hizo libre. Entonces, para como aquí se dice, que anda escuchando más así, tiene una forma de interpretar muy rara, todos son hermanos y testigos, bueno, no, espero que no caigan en tan, algunos que caigan en tan, pero hoy vemos que estamos, vos mirás, no quiero dar ciertos nombres, pero vos mirás el testigo es hermano, el católico es hermano, y vos ves judío hermano, y ahí está dando un comunismo tremendo, dentro de la iglesia se juntan todos, ¿qué música tenés vos? Vení y traela, el reformado ya no es más reformado como antes. Y va trayendo cosas y se van, de Cristo hizo libre. La confesión de 1689 no sirve ya más. Estamos en una nueva forma de que, porque Cristo nos mandó que nos amemos a todos, un pastor muy conocido, dijo. Muy conocido, porque ya estuve llorando, me escuché, no, así, está bien, la confesión dejarla de lado no importa. Bueno, pero que Cristo nos, que nos amemos a todos no quiere decir ecumenismo. Que nos amemos todos los hermanos adentro de la iglesia, que tenemos un mismo sentir, una misma creencia en Cristo, pero no están mezclando cosas, que nos amemos. O sea, ese no améis al mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Ves? Diferencial. Mañana vamos a ver qué es el amor, o sea, entre los hermanos. Y que eso es lo que sucede mal en interpretar la libertad cristiana. Romanos 6, 1, 2. Bueno, pero antes de explicar algo, cuando Cristo, o sea, pero Cristo, o sea, en el éxodo de Israel,
O sea, ellos son libertados, o sea, Yahvé los libera, pero no se acuerdan del Éxodo, cuando están libertados de la tiranía, es una tipología de como Dios o Cristo te liberta de Satanás, te saca, y él va en busca, ¿no? Y ahí vemos un poco de la tipología que tenemos. Vemos todo, o sea, que sucede, el plan de redención de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Para qué los libró? Deja en mi pueblo libre, para que me sirva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios te libera, no crea un libertinaje. Ahí vemos la primera, Judas dice que es necesario que le escriba, ve esto, le diga aquí otra cosa, pero le fue necesario porque las cosas, cierto libertinaje, cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, muchos creen que pueden hacer lo que quieren. Romanos 6, 1, 2, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lucas 1, 73, 75. Del juramento que hizo Abraham, pues nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, Pablo está diciendo en Romanos 6, 1, 2, ¿perseveremos en el pecado para la gracia abunde? No, porque hemos muerto al pecado, ¿no? Y Lucas 1, 73, 75 dice que nos libró de nuestros enemigos, ¿para qué? Para que le sirvamos. No. En santidad, en la justicia delante de él todos nuestros días, ¿no? Entonces, no el domingo. Del domingo nada más yo. No, todos nuestros días. Romanos 14, 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así sea, pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ahora vivimos, nos libró, ¿para qué? Para que vivamos. No, pero yo me gusta, no, para que vivamos, vivimos. Para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Tanto comamos, bebamos, todo lo que hacemos es para Él, porque Él nos ha libertado. Así que esto es lo que sucede, que utilizan el pretexto de la libertad cristiana, como dice el artículo 3 nuestro, ¿para qué? Para abrigar cualquier pecado, concupiscencia que tienen ellos. Porque Cristo lo hizo libre, entonces ellos son libres de hacer lo que quieran. Y no es eso. El problema es que Cristo te hizo libre y entra la música del mundo, esas cosas dentro de la iglesia, porque son libres. No me puedes juzgar a mí, dicen, ¿no? Y eso es lo malo. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro tiempo hay gente, o más, vamos a decir, cristianos, pseudo-cristianos, que se inclinan a lo que es el libertinaje. Y en eso vemos las iglesias de hoy día, que están llenas de mundanalidad, y que están inclinadas al libertinaje. Y vos te pones a diferenciarla entre ella y el mundo y no ves nada. O sea, ves a las mujeres. Yo me acuerdo un día de esta iglesia carismática, levantaban la mano así, se agachaban, y vos veías que el pantalón estaba de la cintura, era un poquito más abajo y parece que se lo puso con cera. Sí, se lo puso con cera y saltando así para que le entre. Después no sé cómo se lo sacaría. Y uy, la iglesia adorando, levantando las manos para arriba y llorando. Esto lo vi yo. Lleno de cosas así, y digo, ¿dónde está la diferencia entre la iglesia y el mundo? ¿No? La forma de vestir de las mujeres, la música que se usa para la adoración, el apego a los entretenimientos dentro de la iglesia. ¿Creen que la iglesia? Yo venía a parar con mi bicicleta del trabajo, así, venía así, estoy aliendo, y miro así, y en una iglesia que acá conocida que dice Jesús te ama, es algo así, decía en la portada, había un payaso riendo, y decía, te esperamos el sábado, decía, para juegos de entretenimiento, chicos, decía. Y yo miré así, digo, ay, pasó Kung Fu Panda otra vez. No estoy diciendo nada, no estoy pecando, de verdad, pasó Kung Fu Panda predicando, o sea, algo de eso invitando a la campaña. ¿Y qué sucede? Que tienes las cosas del mundo y el Espíritu Santo no viene gracia, no tiene poder. Las otras cosas que usamos para. Y esto sucede acá en donde vivimos nosotros, y eso es lo malo, me causa gracia porque le querés hablar y te dicen de cualquier cosa, está linda, pero no, pastor, me digo, pero, y entonces por eso que yo lloré, sufrí, vos que conocés todo lo que he pasado. Acá me venía, tenía mi cama acá, que antes no usaba ese lugar, acá lloraba, me acuerdo, solo, y hace años. Y un momento se va endureciendo uno y a que puede uno predicar y Dios le abre el corazón, usando la palabra de Dios, pero ya, esa gente ya, bueno, vamos a ir adelante. Entonces, eso es lo que sucede mal, ¿no? Que utilizan todas esas cosas porque Cristo la ha hecho libre, dice, ¿no? Entonces debemos ser sabios para entender qué cosa que es la libertad, la libertad que tiene y de la conciencia, y cuál es la que no son.
Entonces, vamos a ver, o sea, quería explicar algo esto. O sea, cuando el creyente, esto me parece importante explicarlo, para ir cerrando, ya voy cerrando, ya termino. Cuando el creyente en su mente es transformada y es renovada la mente, o sea, por el Espíritu Santo, y esto es por la obra interna de la ley que es aplicada por el Espíritu Santo, que Cristo ya la cumplió, pues no la tenés que cumplir, Él la aplica, y yo pondré mi ley en su mente, en su corazón, dice el profeta, ¿no? También dice en hebreo, ¿qué sucede? Entonces cada creyente puede probar cuál es la voluntad de Dios. En Romanos 12, 2, ya lo vimos, ¿no? Que comprobemos cuál es lo bueno y agradable y perfecto. Ya lo vimos hace mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada creyente va a probar, él mismo tiene que... Pero lo que sucede es esto, lo que digo siempre. Si el creyente o la creyenta no estudia la Biblia, cuando se le presentó el problema, ¿qué hago? ¿Qué el pastor? Pone que el pastor está errado. Pastor es un carismático. ¿Pastor, qué hago? Sí, cásense. Pero en los que... Sí, no hay problema. Los de afuera, como me dijeron amigos, yo me voy a casar. Esto lo dijo un pastor. Yo le dije, no, porque me dijeron así. Yo era en conversa, ¿no? Estaba recién entrando. Le fui a hacer una consulta pastoral ahí y me dijo... Y le hice una pregunta. Yo no podía creer que me contestara eso. O sea, me dijo, literalmente, no lo voy a decir yo, él dijo, los de afuera son de palo, me dijo. Un pastor tiene 5.000 o 6.000 personas. ¿Cómo decir eso? Ya, en una consejería bíblica, sos hermano, usted es hermano, ¿hace cuánto está en la fe? ¿Usted, hermana, cuándo está? ¿Han considerado esto? Fíjese, no sé, en matrimonio es mal. No, nada de eso. Fue 5.000 y chao. Cásense. Y eso le sucede de malo, ¿no? Cristo te hizo libre y así estamos. Y yo disculpe que uso esta palabra, pero digo, y como siempre, así estamos. En el PP no pasa nada. Son la matraca y fiesta, y eso es lo malo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cada creyente debe estudiar las escrituras, por favor, se lo ruego, porque es por medio del Espíritu Santo, basado en las escrituras. Yo me puedo estar equivocando. Entonces, el Espíritu dice. Se equivocó con esto. Yo le pregunté, perdón, ¿qué dice esto? Y él dice, no, seguí como consultando, orá, buscate, porque es el Espíritu Santo que obra, tú tienes el Espíritu Santo. Y él utiliza las escrituras para que vos puedas discernir. Él te ha hecho libre, pero tenés las escrituras para saber lo bueno y lo malo. Entonces puedes saber lo que es bueno, agradable y perfecto por medio de la palabra de Dios, escudriñando los 10 mandamientos. Si algo está violando eso, ¿sabes? No, pero estará malo, no pondrás dioses delante de ti. Ah, pero ver cierto programa de cocinar no está mal, 10 horas de ver eso sí está mal, entonces yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Una cosa que yo, vivir un ratito me divierto así, no fue malo, lo malo es que yo tengo muchísimo tiempo sobre eso. Y bueno, vos podés discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero siempre agradecer por las escrituras, ¿no? Tenía mucha más para hablar, que me quedó en el tintero. Pero lo voy a dejar porque si no, no me voy a terminar, de verdad me voy a terminar más. Voy a ir cerrando con esto. Entonces, ¿qué sostenemos nosotros? Nosotros sostenemos firmemente que solo Dios es el Señor de la conciencia y no los hombres con sus mandamientos extrabíblicos. Nosotros creemos, para ir cerrando, 3 puntos, ya tengo esto, los toco por arriba, que solamente Dios es el Señor de la conciencia y no los hombres cuando te dicen, oh, debes hacer esto. Debes estar en la iglesia 20 horas. Y no, pero ¿dónde dice eso? ¡Oh, te levantas contra el pastor! Todas esas cosas suceden dentro de la iglesia. No sé si un de Pedro dice que el anciano no se enseñorea sobre ello, ¿no? Nosotros abogamos por el trato en amor en nuestras diferencias en cuanto a asuntos grises en libertad de conciencia. Ya lo expliqué. Yo no puedo decirte, tirá esto, tirá aquello, hacer esto, aquello, porque no puedo, porque todo lo que no es de fe es pecado. Si la persona no creyó en su corazón, no ha sido convencida todavía en su mente, guiada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, lo que yo siempre digo, que estoy en contra de alguno que dice, se calla, no la conciencia de la persona. Pero vos también le podías guiar un poquito, leer un texto, mostrarle algo, sin violar. Por eso cuando me preguntan, digo, mirá, digo yo, si vos crees en tu corazón que vos tenés que ir a ese lado con esas personas, anda. Yo creo que no tengo que juntarme con ellos. ¿Por qué? Porque yo sé, esto no lo he explicado,
que la persona es libre en su conciencia, si no le acusa a su conciencia, todavía no hace, que esto no le ha agradado mostrarle todavía que está mal eso, yo no le puedo a meterle ley en su cabeza para que no se esté con ciertas personas, porque incluso en el día del Señor, ¿por qué? Porque no puedo, eso es ley. Dios tiene que hacer eso y yo le estaría violando la conciencia a la persona. Entonces no puedo hacer, pero sí le puedo ayudar, mostrarle el texto y no pasar por arriba de los pecados. Está. Y el último punto es este, rechazamos con todas nuestras fuerzas toda la forma de libertinaje en la vida cristiana, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, toda forma de libertinaje en la vida cristiana, ¿eh? Todo lo que vos ves ahora, nosotros pasamos por ahí, la otra vez yo pasé, me iba al trabajo, me iba a tomar colectivo, ¿sabes? Pasé por ahí Cristo, no me acuerdo, Cristo Rey, algo así. Una vez que se llama, acá que está 2 o 3 cuadras, y yo escuchaba, parecía que estaba el de los Rolling Stones tocando la batería. Sí, y yo escuchaba ahí la guitarra, parecía anguila. Y eso está todo bien, no sucede nada, Cristo nos hizo libre. Y ve, eso es lo que sucede, teníamos para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero vamos a terminar. Amado Padre, sabemos que no podemos juzgar a ninguna de esas iglesias lo que hacen. Dice, cuando usted venga, aclarará todo y traerá todo a vos. Y nosotros no podemos. Lo que sí podemos hacer es decir acá a esta iglesia, guiar a los que son miembros, acá a aquellos que se le ha agradado, plantarlos acá para que estén creciendo, sean regados y rociados con el agua con de usted, la palabra de usted en las plantas que han sido puestas acá, para que beban y beban de su agua, para que sean... estén creciendo, estén dando frutos, sean fuertes. Le pedimos que usted sea el que te dé, dando el crecimiento en las conciencias de la persona, para que tengan un crecimiento fuerte, sólido y maduro, y puedan dar fruto cuando tengan que tomar decisiones entre lo que es bueno y lo que es agradable. Usted le ha mostrado lo que es bueno y agradable, o sea, y necesitamos ahora que usted lo esté abriendo nuestra mente. Pablo mismo dijo, Padre, oro para que... en Efesios 3, que se les dé conocimiento, que se les dé sabiduría a todo ello. Gracias, gracias por aquellos que de verdad siguen la confesión de fe, que yo veo que son como 6, y gracias que están acá en la iglesia me escuchando, que uno le da ganas de seguir adelante, porque por lo menos son pocos, pero veo que le interesa eso, ¿no? Gracias. Como siempre decimos, esta iglesia bautista desde el Mar de Plata. Amén. Amén.